Todo el mundo sabe que el ciclo de Ibermúsica es el mejor ciclo en España y trae las mejores orquestas, directores, y formar parte de eso pues es un honor y es un privilegio y un placer especial. Y obviamente tocar en Madrid siempre es una ocasión muy especial para mí, porque como tú dijiste, yo estudié aquí, pasé 9 años en Madrid, 7 años en la Escuela de Música Reina Sofía, después otros 2 años en el Instituto de Cámara, que también se formó en Madrid, y es como mi casa, este país, todos mis amigos están aquí, regresar siempre es muy algo emocional y muy especial. Bueno, y cuando vienen tus colegas pianistas al concierto, como fue el caso de ayer, pues también supone una responsabilidad por encima de lo normal. El concierto de Gershwin no se toca tanto. Yo lo grabé hace unos años, pero nunca se me pidió tocarlo en un concierto. Así que cuando me dijeron que bueno, querían hacerlo, yo dije, sí, por favor, quiero ser yo. Y sí, es un concierto muy especial. Como yo lo decía al director de orquesta, Gustavo Gimeno, más que un concierto para piano-orquesta, es una obra orquestal con el piano también ahí, porque la orquesta está tocando la mitad del tiempo sin el pianista, a decir verdad. O sea, sobre todo en el segundo movimiento, la orquesta empieza y tú estás ahí sentado, que se te olvidas de que eres parte de todo eso. Y sí, es de lo mejor que compuso Gershwin. Por alguna razón, por la que desconozco, no se toca tanto. Me dijeron que fue la primera vez que se programó en Ibermúsica, y también la Sinfonía número 3 de Prokofiev, que se tocó ayer. Así que ayer fue un debut de las 2 obras en la serie más importante de conciertos de España. Y nada, formar parte de eso fue nada, un honor. Como siempre, me voy de España, de Madrid, con una sensación de pena, porque me gustaría quedarme aquí para siempre, porque me siento aquí en casa. Y el público, sí, estoy seguro de que había mucha gente en la sala que no conocían la obra y la han escuchado por primera vez, pero la respuesta fue bastante explosiva, diríamos, tanto después del concierto de Gershwin como de la Sinfonía de Prokofiev, que es un programa súper interesante. Y bueno, cuando lo hicimos en Barcelona, tocaron obras de Respighi y también fue un éxito importante. Pero bueno, cuando funciona, funciona. Gran orquesta, gran director, gran repertorio, y yo intenté en mi concierto no molestarles demasiado. Y sí, la gente supongo que no sabe qué esperar de este concierto, porque todo el mundo conoce Porgy Bess, conoce la Rhapsody in Blue, y para un concierto para piano orquesta de Gershwin, pero bueno, el compositor en ese caso quiso e intentó hacer algo clásico, digamos, y lo consiguió, pero dentro de las, digamos, líneas clásicas de la obra. Dentro está Gershwin con sus canciones populares, con su ritmo de jazz y blues y todo esto, y bueno, la música es increíble. Yo creo que el público, sí, le cayó bien la obra, así que Gershwin supongo que estaría contento. Yo había trabajado con ambos ya, tanto con Luxembourg Philharmonic como con Gustavo. De hecho, el último proyecto que hicimos fue una grabación que hicimos hace unos 5 años, creo. Es una gran orquesta formada por músicos excepcionales, realmente, y de un nivel de conocimiento y de dedicación profesional súper elevada. Y Gustavo es uno, sin pasarme a ser patético, uno de los directores más grandes de hoy, y un músico súper generoso, una persona súper generosa, y cada minuto con él en el escenario pues es un placer. Yo aprendí mucho de él, no solo en el escenario, pero también fuera, hablando, discutiendo, viendo la partitura. Hay muchos músicos buenos, pero hay pocos con quienes te encuentras así a gusto. Es una química que no se puede explicar, como en la vida misma. Y entonces, no sé, si Gustavo es alguien que proyecta tanto y que quien 100% se dedica a realmente sacar lo que hay en la partitura, es lo que más le importa. Y es lo que yo también intento hacer como músico. Y nada, para nosotros la partitura es como la Biblia un poquito y la interpretamos. Pero a veces funciona, a veces no. Con Gustavo espero hacer muchas cosas y también en los ciclos de Ibermúsica.